Los trabajadores bancarios de todo el país cumplieron este miércoles la segunda jornada de paro nacional de 48 horas que realizan las entidades financieras públicas y privadas en rechazo a la oferta de recomposición salarial del 15%. En tanto, el sindicato convocante, la Asociación Bancaria, aseguró que en la jornada de ayer la protesta tuvo un alto acatamiento de más del 90%. Un documento de la Conducción Nacional de la Asociación Bancaria, firmado por los secretarios general y de prensa, Sergio Palazzo y Eduardo Berrospe, respectivamente, calificaron de parazo a la primera jornada de protesta que se realizó ayer. Además, sostuvo que la dignidad está en alto y felicitó con orgullo a las decenas de miles de trabajadores de la actividad que cumplieron el paro en más de un 90%. Palazzo y Berrospe enfatizaron en representación de la Conducción Nacional que la Asociación Bancaria no cederá ante el justo reclamo de un aumento acorde con el costo de vida y una actualización garantizada si el porcentaje convenido es superado por el índice de precios al consumidor, siempre con respecto a los derechos adquiridos y ratificados en sucesivos acuerdos, como por ejemplo la compensación por el Día del Bancario. Ratificaron por otra parte su esperanza de que en la próxima audiencia paritaria, convocada por la cartera laboral para mañana a las 13, las cámaras empresarias adopten una posición racional y superadora del conflicto que ese sector generó a partir de su mezquindad y negativa a cumplir de manera acabada con los fallos de la justicia. We'll be right back.